¿Qué onda, amigos? El Dubanok. ¿Cómo doy lata, cierto? Pero es que es bonito compartir, hay mucho viento, ¿eh? Acá ando con la Tomasa. Ajá, ¿qué tal? Estamos en Noruega, a unos pocos kilómetros de llegar a Nordkap. Me salí aquí de la carretera. Hasta el atardecer. Hoy me ha hecho un clima fantástico porque no ha llovido. Pero les quiero compartir que uno en estas latitudes, cuando se antoja de tomar agua fresca, agua muy, muy, muy fresca, pues entonces uno lo que hace es caminar acá por el permafrost. O por lo que sea, esto parece caminando uno en espuma. Y va uno aquí al manantial y pues agarra agua. Ahí se quedó la moto. Uy, ahí se ve la carretera, qué bonito. Entonces aquí voy rumbo a un manantial que está aquí adelantito, porque estoy antojado de tomar agua fresca. Yo siempre cargo una botellita de PET vacía, más un termo. En el termo llevo el café. Y en la botellita de PET, lo que hago es que cuando hay agua por ahí, entonces voy y agarro. Por ejemplo, aquí, ya les voy a enseñar, para que siempre carguen una botellita de PET vacía, que es muy práctico. Y de esa forma van a ver van a ver cómo es esto. Esto lo hacía yo en Alaska, lo hice en los Alpes, pero siempre se me olvidaba hacer el videito para ustedes. Bueno, pues aquí está, ya les voy a enseñar. Agua pura que viene de estos glaciares de las montañas. Esto rojo debe indicar que uno no se debe acercar a ello o no se debe bañar, pero el problema es que tengo antojo de tomar agua. Pues bueno, amigos, me voy a servir agua aquí en esta botella. Allá al frente está Nordkap. No sé si se alcanza a ver o no, si sí, ahí se ve ya. Para llegar allá voy a pasar por un túnel que está debajo del mar, en la moto. Y bueno, pues de ahí para allá ya para adelante, ¿no? A lograr este sueño, hacerlo realidad. Y bueno, pues amigos, Dubanok se despide. Voy a llenar mi botellita de agua. Un abrazo, bye bye.